La noche del sábado en la ciudad de Ibarra, norte del Ecuador, este joven venezolano de 22 años tomó como rehén a su novia ecuatoriana embarazada de 4 meses. Durante 90 minutos la retuvo ante la mirada de una decena de policías y cientos de curiosos. Nadie evitó que Diana Carolina sea asesinada. El hecho despertó una ola de indignación en contra de venezolanos. Ecuatorianos salieron en busca de los extranjeros, llegaron hasta hoteles y hostales y los desalojaron. Los incidentes se extendieron hasta la noche del domingo. Y con violencia siguieron las expulsiones en contra de todo venezolano, sin importar que no tuvieran relación con el crimen. Decenas de venezolanos emprendieron una segunda huida. La primera fue de su país y esta vez de la ciudad en la que buscaban refugio. Porque supuestamente tuvimos un problema y nosotros no hicimos nada. Nosotros venimos caminando allá. Nosotros venimos caminando y por otro venezolano vamos a pagar los platos rotos nosotros. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno en su cuenta de Twitter anunció que dispuso la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. En cadena de radio y televisión, el vicepresidente Otto Sonnenholzner hizo un llamado a la tranquilidad y tolerancia. Anunció que el Ecuador pedirá a los venezolanos antecedentes penales para dejarlos ingresar al país. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. En Quito y otras ciudades se realizaron concentraciones en contra de la violencia hacia las mujeres. Diana Carolina vive en nuestros corazones y es por ella que levantamos nuestra voz en nombre de ella. Casi 1 millón de venezolanos que ha huido de su país llegaron al Ecuador. De ellos, 200.000 se quedaron. El resto continuó su camino hacia el sur del continente. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión.